Muy buenos días, señoras y señores, desde el pabellón municipal de Malata do Ferrol, donde Televisión de Galicia les está ofreciendo en directo un encuentro que enfrenta a Coesa Ferrol con Fútbol Club Barcelona. Un encuentro que deu comenzó fai escasamente dos minutos y que registra no marcador un empate a 4 puntos. O Coesa co balón a Not Davis, que en esta canastra avantaje para el conjunto ferrolán. Chicho Sibilio, Ortiz, baixa da marcaxe de Toño Martín e canastra para o conxunto barcelonés. Saldaña, Nat Davis, canastra de Nat Davis. Os primeiros compases de encontro que se está demostrando lanzamento de 3 de Epi, non entra. O rebote para o novo xogador africano do Coesa, Anicet Labodrama. Canasta de 3 puntos, primeira canastra de 3 puntos a cargo do Coesa Ferrol de Nat Davis, que sitúa no marcador unha vantaxe de 5 puntos para o conxunto ferrolán. Coesa Ferrol 11, Fútbol Club Barcelona 6. A corta distancia Chicho Sibilio 11-8. Decíamos que o comenzo de partido moi rápido, un xogo moi vivo por ambos os dous conxuntos e con moi poucos errores nos seus lanzamentos. Intento de combinación entre Saldaña e Nat Davis e o balón fora de banda favorable ao Coesa. Ambos os dous adestradores han plantexado encontro con defensas individuais cando unha nova canastra triple de Nat Davis, que xa se va dúas canastras triples, como decíamos. Os dous entrenadores, os dous adestradores han plantexado encontro con defensas individuais. O Barcelona está basando o seu xogo de ataque nos tiros dende dentro da zoa, mentras que o Coesa Ferrol está basando o seu xogo de ataque dende os lanzamentos de tiros largos, tiros de dous puntos, sobre todo cos lanzamentos de Nate Davis. Unha nova canasta do Barcelona a cargo de Wilger situa o marcador en 14-10. Todavía a vantaxe Ferrolán, cando Labodrama se internaba de cara a canastra contraria e o xogador do Fútbol Club Barcelona, Ortiz, lle fixo falta personal. Dous tiros libres en ala ao colexiado, o señor Recuenco, principal do encontro. Efectúa o primeiro lanzamento Labodrama, non entra, disporá aínda de outro lanzamento. Lanzamento que vai a facer efectivo e tampouco entrou o balón. Balón que consume xa o Fútbol Club Barcelona, Solozábal. Marcado por Saldaña, Wilger. Non entra. Palmeo final do propio Wilger e nova canastra para o Barcelona. Ainda a vantaxe local de 2 puntos, 14-12, 15 minutos todavía para o remate da primeira metade. O canto de Davis, rebote para Wilger, contraataque rápido do Barcelona, Sibilio. Para Ortiz, o xogo queda parado por falta personal. É a primeira falta persoal do xogador do Coesa Ferrol, Manuel Ayer, por parte do Barcelona. Ten unha falta personal o seu xogador número 10, Ortiz, cando Epi intenta de novo unha canastra triple. É a terceira vez que o intenta e de novo volve a errar. Temos que decir que en estos 5 minutos de partido o xogador do Coesa, Nat Davis, ha conquerido xa 12 puntos. Fora de banda agora favorable o conxunto local do Coesa Ferrol. Saldaña, Anicet Labodrama, Ayer para Toño Martín. Reviravolta deste, non entra. E que espectacular canasta, impresionante canastra de Nat Davis, que matando para atrás conqueriu dous novos puntos para o Coesa Ferrol. O delirio na Malata, 16-12 favorable ao conxunto ferrolán, cando agora houve nova canastra do conxunto que dirixe Aito García Reneses. Ayer
Mico Saldaña. Ayer Labodrama intentaba combinar con su compañero Saldaña, no se entendieron y fuera de banda. Estamos asistiendo a unos primeros compases de escontro realmente espectaculares. Después de una serie de palmeos, Chicho Sibilio fue quien conquirió dos nuevos puntos para Barcelona. O Barcelona que está basando su juego, como decíamos antes, en los lanzamientos desde dentro de la zona, donde está destacando en esta tarea o su jugador americano Winter, que por otra banda también está haciendo una muy buena labor no na recogida dos rebotes, cuando ahora ha sido jugador de Barcelona. Epi, o que consigue dos nuevos puntos para su equipo, la ventaja es para Barcelona de dos puntos cuando faltan 13-43. Lesa Ferrol deja seis puntos, Fútbol Club Barcelona deja 8. Lembramos es que a segunda avantaxe conseguida polo conxunto barcelonés, que se adiantara no marcador con 2-0. E agora, logo desta canasta de Sibilio, 4 puntos de avantaxe, máxima avantaxe do Barcelona, 16-20, cando se levan disputados casi que 8 minutos da primeira metade. Lanzamento de Labodrama, non entra. Personal que se lle suma a Chicho Sibilio. Cambio solicitado por Aito García Reneses. Saldrá o campo Smith en sustitución precisamente de Chicho Sibilio. O encontro está detido nestes momentos. Lembramos, Aito pediu cambio, saliu Smith en sustitución de Chicho García Sibilio, que cometera falla persoal. Balón a Labodrama e canastra que se lle aplica. Quitao o balón de dentro Barcelona cando entraba, e canasta de Labodrama. Os seus dous primeiros puntos co conxunto ferrolán. O cambio de Sibilio, de Smith por Sibilio, pensamos que foi porque estaba lle costando moito ao Moreno do Barcelona o seu marcase sobre Ned Davis, que, como xa decíamos, está sendo o máximo encestador do encontro. Balón agora que recuperou o Clesa. Saldaña. Ayer Toño Martín, lanzamento deste non entra. E ese balón que recuperaba David, roubou no perfectamente Smith. Lanzamento de Solo Zabal. Non entrou o palmeo de Smith. E finalmente Toño Martín recupera para o Clesa. Unha gran loita que está, a que se está a presenciar debaixo dos taboleiros, sobre todo do Clesa, donde Labodrama ainda non moi asentado, posto que chegou ainda fai poucos días o seu equipo, está levando unha dura loita con Wilger. Labodrama, lanzamento deste, non entra o balón, pero falta personal. Falta personal de Ortiz. É a segunda falta personal do xoven pivo do Fútbol Clube Barcelona, Ortiz. Dous tiros libres disporá Anicet Labodrama. Efectúa o primeiro, non entra. Leva tres erros nos tiros libres consecutivos en Anicet Labodrama. Efectuará agora o seu segundo lanzamento e tampouco entra. Polo de agora, os 4 lanzamentos de tiros libres que efectúa o Labodrama, os 4 errados. Lanzamento de 3 de Epi e canasta de 3 puntos. Canasta de 3 puntos que sitúa o marcador nun 18-23, 5 puntos arriba o conxunto de Barcelona. Ricardo Toño Martín. Saldaña. Labodrama pelexando duramente debaixo dos taboleiros, pero non pudo sair da marcaxe de Wilger e Smith. Logo lanzamento de 3 de Epi, non entra novamente Epi. Solo Zabal, Ortiz, e 2 puntos para Ortiz. Tempo morto que solicita Moncho Monsalva, adestrador do Clesa Ferrol.
estabas escapando. Y os micrófonos de Televisión de Galicia que les van a levar as impresións do técnico ferrolán. Vamos a ir un poco de su espacio. You got flex, no forget, que igual you're screen to net, you come in the high post, you got three options, inside, parallel y diagonal. Darles un poco fuera de su espacio ahora, juega dos o tres veces flex, bien abiertos, ¿eh? Y después vamos a jugar un juego interior con Ricardo también, ¿eh? Jugamos flex, hazme balance defensivo, y por favor, tienen cuatro grandes ahora, los rebotes defensivos, no segundos tiros, ¿eh? Venga, venga. Si está Francisco con atención, lo hacemos, si no, dale continuidad, ¿eh? Vamos. Sentimos que non poda chegar hasta vostedes a voz do adestrador do conxunto do Fútbol Club Barcelona, Aito García Reneses, pero por indicación expresa do mesmo, os nosos micrófonos, os micrófonos de Televisión de Galicia non poderán estar nos tempos mortos solicitados polo conxunto barcelonés. Xa agora en xogo o balón, o Clesa por medio de ayer, Nat Davis, Toño Martín, hacia dentro de canasta de Toño Martín. 20-25 no marcador. 10 minutos de xogo. Ainda non fallan 30 segundos para que se cumpla os 10 minutos de xogo. Cando hubo zona, pitaron os colexiados zona e balón para o Clesa. O adestrador do Fútbol Club Barcelona cambiou a marcaxe sobre Nat Davis. En principio parecía que iba que iba a ser o xogador Smith, pero agora a marcaxe sobre Nat Davis está a facer o xogador Epi. Novo lanzamento de Labo Drama que non entra. Contraataque rápido do Barcelona, lanzamento de 3 de Epi e canastra de 3 de Epi. 3 lanzamentos de Epi consecutivos de 3 puntos, anotou 2 deles. 20-28, 8 puntos da vantaxe para o Fútbol Club Barcelona. Toño Martín. Labodrama, Davis. Lanzamento de Davis, non entra. Rebote para Toño Martín. Saldaña tratando de organizar o seu conxunto. Na Davis pelexando con Solozábal, con Epi. E caille falta persoal o primeiro. O base do Fútbol Club Barcelona, Solozábal. É a primeira falta persoal de Solozábal e a cuarta persoal do conxunto do Barcelona. Balón xa en movimento, lanzamento de 3 de Davis, que se quedou nun pase perfecto a Labo Drama. Este se revira, anota 2 puntos e lle fai que Wilger anote falta persoal. Así xugada que pode ser de 3 puntos. A ver se a nova fichaxe do Clesa Ferrol, Alicet Labo Drama, racha co seu mal porcentaxe de lanzamentos de tiros libres e conquire un novo punto para o conxunto ferrolán. Pasan medio minuto dos 10 minutos de xogo real, 22-28, e Anicet Labo Drama efectúa o seu lanzamento, non entra tampouco o balón e rebote para Wilger. Solozábal. Baixou algo o ritmo dos minutos iniciais, asentado xa máis ambos os dous conxuntos sobre a cancha. Balón que intentaba combinar Solozábal con Epi, roubou-no perfectamente Davis, que para ledicia do público incondicional da Malata lles ofrece un mate espectacular que sitúa o marcador en 24-28. Saliu a cancha por parte do Clesa Ferrol o xogador Ricardo García, que sustituye así a Manolito ayer, que non está a facer un bon contra. Lanzamento que vimos repetido de Nat Davis pola súa espectacularidade. Cando o Barcelona conqueriu unha nova canasta de 3 puntos que sitúa o marcador en 24-31. Intento de 3 ahora de Davis que non entra. Nova canasta do Barcelona. Faltan 8 minutos e 10 segundos para o remate da primeira metade, 24-33. O Barcelona que pouco a pouco vai se distanciando do conxunto ferrolán. Ricardo García. Lanzamento de Labo Drama, canastra de Labo Drama. Ricardo García saliu en sustitución do seu compañero Manolo ayer.
Solozábal co balón, bloqueando Ortiz, lanzamiento de Solozábal, no entra. El rebote para Ricardo García. Saldaña. Ahora llegando lentamente Oclesa. Saldaña emparellado con Solozábal. Ricardo García intentaba combinar dentro. Para Labodrama robó ese balón Solozábal. Y canastra de Smith, que será válida en falta personal. Cuando se va a producir un nuevo cambio en el conjunto barcelonés, séntase Ortiz a la cancha con número 11, el jugador de la Cruz. Dispara y da un tiro libre Smith. Canastra de Smith. Máxima ventaja de encuentro de 10 puntos, 26-36. Saldaña. El personal de Solozábal buscó a personal Saldaña. Y Solozábal cometió a su falta personal. Nuevamente Saldaña. Balón para Nat Davis, que protesta, pide personal y técnica que se le pita a Monsalve por protestar. O señor Sancha, colegiado auxiliar don Cotro, fillo do presidente do colegio de árbitros, do polémico presidente do colegio de árbitros, señor Sancha, le pita una técnica o adestrador do Clesa Ferrol, Moncho Monsalve, por protestar. Moncho Monsalve protestaba pidiendo dos colegiados que pitaran falta personal favorable. Oclesa no fuera de banda y esa protesta valió de técnica. Dos tiros libres que dispara o Barcelona, que va a hacer efectivo Sepi. Convierte o primero. E convierte o segundo. Y ahora saque de banda favorable al conjunto barcelonés. Oclesa, que parece ser que va a intentar un press y una defensa individual más presionante sobre el conjunto azulgrana. Veremos si da los resultados apetecidos. Smith. Epi, lanzamiento de Epi, no entra. Solozaba el intento de tres, tampoco entra. Recupera nuevamente Barcelona. Smith de la Cruz. Tampoco entra y ahora sí. Toño Martín con autoridad recupera el balón para Oclesa. Saldaña. Ricardo García, Saldaña. Labodrama. Toño Martín, Saldaña. Labodrama nuevamente. El personal de la Cruz. E a primera falla personal de la Cruz, a séptima del club de Fútbol Club Barcelona. Tenemos que decir que el rendimiento hasta ahora do nuevo jugador de Clesa Ferrol, Anicel Labodrama, no está siendo muy bo. O que se pensaba en un principio que sería un buen jugador ahora de coger los rebotes, no está destacando en esta labor. A falta de 6 minutos para el remate de la primera parte, a ventaja de 12 puntos, 26-38, favorable al conjunto visitante del Fútbol Club Barcelona. Lanzamiento de 3 de Davis, que no entra, el mismo fue el rebote, pero no pudo recogerlo. Epic, no entró balón. Y los colegiados señalan que el Fútbol Club Barcelona, en concreto Wilger, jugó un balón por encima do aro da canastra do Clesa. Por lo tanto, balón para el conjunto ferrolán. Saldaña. Toño Martín, e dos puntos para el conjunto ferrolán. Smith de la Cruz. Epi. Smith nuevamente. Balón para Wilger.
y personal que se repita a Lavodrama. Doble cambio en ambos los dos conjuntos. Retírase por el Fútbol Club Barcelona solo Zabal y entra Seara. Entra Piñeiro por lo Clesa, retirándose Saldaña. Y o balón favorable o Barcelona. También entró Loureiro en sustitución de Ricardo García. Epi. No hubo entendimiento entre Arturo Seara y Smith. Balón para Ricardo García, canastra desde que se retiró Coinat Davis en un Ricardo García. Canastra de Ricardo García. Y sitúa marcador en 30-38. De la Cruz. Wilger. De la Cruz nuevamente. Revírase De la Cruz. El rebote para Lavodrama. Piñeiro. Loureiro. Lavodrama. Para Toño Martín, el personal de De la Cruz. Personal de Juan De la Cruz. O partido que vuelve a recuperar mucha emoción, 8 puntos arriba Barcelona, cuando solicita tiempo muerto Aito García Reneses, preparador del Fútbol Club Barcelona. Importante en un tiempo muerto, en un cambio. Ahora jugar espacio, espacio, largo, para que no se nos vayan, estamos ahí 4, 6 puntos. Mejor que nunca selección de tiro. Ayudando muy bien ahora. Muy bien los rebotes defensivos, ¿eh? Énfasis, no olvides que hay con Sean. Está bien. Hacerme una buena selección, ¿está claro? Vamos. Debense de reintegrarse a los jugadores de Oclesa a cancha, puesto que se oficiaron los del Fútbol Club Barcelona. E foi o conxunto visitante que pediu tempo morto no marcador. Puideron apreciar 4 minutos 28 segundos para o remate da primeira metade. A vantaxe visitante de 8 puntos. Erra o seu primeiro lanzamento Toño Martín, ainda dispora de outro máis, e pode situar o marcador en a vantaxe do Fútbol Club Barcelona de 7 puntos. Tampouco entra o segundo. Lavodrama faise co rebote e nova canastra, nova personal do Fútbol Club Barcelona. Agora a primeira que se anota Arturo Seara. Será ahora Lavodrama quien dispoña de lanzamientos de tiro libre. Son 9 as faltas persoales feitas polo conxunto do Barcelona. É decir, co Cresa Ferrol conquire agora o seu primer punto de tiros libres. O conquire Lavodrama xa fixo un, dous, tres, o décimo lanzamento. Este o lanzamento número 11. De 12 lanzamientos, tan solo un punto para Clesa Ferrol. El rebote que recogió Wilger rápidamente para Seara. Este a Smith. El personal de Ricardo García. Nuevo cambio. No Clesa Ferrol, retírase Toño Martín y entra Nat Davis en su sustitución. Lanzamiento de Arturo Seara. El rebote para Ricardo García. Nat Davis, Lavodrama, moito ten que pelexar debaixo da canastra Lavodrama, porque se atopa constantemente rodeado de tres xugadores altos do Fútbol Club Barcelona: Smith, Wilger e De la Cruz, que están constantemente en riba do novo xugador do Clesa Ferrol. Dous tiros libres para Lavodrama. Convirte o primeiro, 32-38, 6 puntos da vantaxe aínda para o conxunto do Fútbol Club Barcelona cando Lavodrama efectúa o seu segundo lanzamento. Convirte 33-38, 5 puntos da vantaxe a 4 minutos do remate da primeira metade. Arturo Seara intentaba combinar con Juanito De la Cruz. Os colexados pitan que estaba pisando a liña Arturo Seara cando fixo pase, polo tanto balón para o conxunto ferrolán. Loureiro, Ricardo García, Lavodrama, Ricardo García, novamente lanzamento deste, canastra de Ricardo García.
35-38, 3 puntos arriba Fútbol Club Barcelona. Smith para De la Cruz. El canastra de la Bodrama. O público no muy conforme con la decisión del colegiado principal. Señor Recuenco abuchea a decisión dos dos lanzamientos favorables al Fútbol Club Barcelona. Comete la Bodrama a su segunda falta personal. También tiene dos faltas personales Ricardo García y una Manolito Ayero. Clesa Ferrol tan solo tiene 5 faltas personales. Convierte o seu segundo lanzamiento 35-39. Lembramos de que tras la derrota de onte do Real Madrid, o Fútbol Club Barcelona de perder hoxe no pabellón municipal da Malata podería non clasificarse para xugar a Copa do Rei. Cando De la Cruz roubou perfectamente ese balón e convertiu dous novos puntos para o seu equipo. Piñeiro. Loureiro para Nat Davis, este que se vai para Aro, contrario, el rebote para Juanito De la Cruz. Seara intentaba combinar con Smith. Balón que rouba Ricardo García. Combina con Nat Davis, que consigue una importante canasta para o seu conxunto. Canastra de Nat Davis e falta personal de Arturo Seara. Válida canasta e tiro libre personal. Nunha posición realmente increíble convertiu canastra Nat Davis. Daí os gritos de Super Nate, co que a afición vitorea o seu ídolo. Ahora novo punto para o Clesa Ferrol, 38-41, 3 puntos somentes para o conxunto ferrolán. Lanzamento de Smith e canastra do xugador do Barcelona. Piñeiro que perde diante de Arturo Seara. Campo atrás, sanciona o colexiado de Arturo Seara. Novo cambio no Clesa Ferrol, sale Toño Martín a cancha en sustitución de la Bodrama. O colexiado Recuenco pita novamente técnica o banquillo ferrolán. Non se explica Moncho Monsalve o porqué desta técnica. A verdade é que non había motivo. Dous novos tiros libres para o conxunto de Barcelona. Mierda! Sin maior motivo aparente, o colexiado señor Recuenco, principal deste encontro, pitou unha nova técnica, esta vez o banco do Clesa Ferrol. Polo tanto, dous tiros libres para o Barcelona e saque de banda. Epi convertiu o primeiro e convirte tamén o segundo. Tiña moi ben as cousas o Clesa de cara a este remate de partido. Estaba a 3 puntos do conxunto ferrolán, do conxunto de Barcelona. E agora se lle anota personal a Davis. Se enfada moito o xogador do Clesa Ferrol, pero o señor Recuenco sanciona con dous tiros libres. No, di que vale a canastra e tiro adicional para Smith. 38-45. El lanzamento para Smith. Lanzamento que convirte o xogador norteamericano do Barcelona. Saldaña peleando con Seara. Loureiro, lanzamento deste, convirte Loureiro, dous novos puntos para o seu equipo. 40-48, 8 puntos da vantaxe para o conxunto de Aito García Reneses. Cando move o balón Arturo Seara. Wilger, e espectacular tapón, espectacular tapón de Nat Davis, que novamente o colexiado principal, señor Recuenco, se encarga de estropear. Valeu a canasta de Wilger, e invalidado o tapón de Nat Davis. Loureiro. E personal de Loureiro.
personal de Saldaña. Sancha, cando o balón estaba en posesión do Clesa Ferrol, o colexiado auxiliar, señor Sancha, dirixiuse correndo a Saldaña e pitoulle falla persoal. Epi Wilger, lanzamento de Wilger e palmeo e canastra do Barcelona. Balón de Loureiro. Nat Davis intentaba combinar con Toño Martín, robou Epi. Smith, De la Cruz. Non entra o balón de la Cruz, rebote para Wilger e personal. Personal de Ricardo García. A falta de un minuto, 19, 40-52, 12 puntos novamente da vantaxe para o conxunto de Aito García Reneses cando se produce un novo tempo morto. No cometáis segundos errores, yo tengo que hacer este trabajo, aunque nos están perjudicando. Jugar, olvidaros de los árbitros, por favor. Olvidaros de los árbitros, olvidaros de los árbitros, aunque estén equivocándose. Muy estática, fake, no made the third foul in one minute. Dos, tres, zona. Pintas, Anicete en el medio, tú en la segunda línea. Atención un poco a su juego exterior o el perímetro, Zona 2-3, no made the third foul, ¿ok? Vamos a ver si estamos ahí en el juego. 12 puntos da vantaxe para o Fútbol Club Barcelona, 40-52, 1 minuto e 19 segundos para o remate da primeira metade, e Wilger que disporá de lanzamentos de tiro libre. Un lanzamento para Wilger que convirte. Non se entenden os colexiados. Sancha sinalaba un lanzamento a mesa, agora pide perdón. Tira outro lanzamento Wilger. Non hai moito entendimento entre os colexiados, señor Wilger, señor Recuenco e Sancha. Agora si se dice que disparado un novo lanzamento Wilger, cando ven a mesa o señor Recuenco, manda botar fora da mesa a Moncho Monsalve. ¿Puedo hablar con usted o no puedo hablar con usted? Oiga, por favor, que yo puedo hablar con usted. Oiga, que yo puedo hablar con usted. Efectuará o lanzamento Wilger. E novo punto para o Fútbol Club Barcelona, 40-54. Saldaña, Loureiro e Pasos. Pasos con que sanciona o colexiado Oclesa. Falta de un minuto, 14 puntos da vantaxe para o Barcelona. Media volta de Wilger que non entra, pero recupera Epi. Smith e canastra de Smith. A clave desta forte diferencia do conxunto barcelonés pudo estar nesa segunda técnica que os colexiados sancionaron ao Clesa Ferrol. Loureiro e personal. Personal de Wilger. Un máis un sinala o colexiado señor Sancha. Así pois, lanzamentos de un máis un para Anicet Labodrama. Efectúa o primeiro lanzamento, convirte, 41-56. Preparado xa para facer efectivo o segundo. Non entra, el rebote para Wilger. Seara, Epi, Smith, lanzamento de Seara, non entra e recolle Labodrama. Saldaña para Nat Davis, lanzamento de tres deste, non entra, estaba moi lonxe. Seara intentou combinar con Smith, este foi sello balón e a falta de 20 segundos. A falta de 20 segundos para o remate da primeira metade.
balón en posesión do Clesa e 41-56, 15 puntos de avantaje para o Fútbol Club Barcelona. Balón no que peleaban ayer con Smith e personal do segundo, personal do barcelonista Smith. Lanzamento de un más un para ayer. Nove segundos para o remate desta primeira metade, 41-56. Un más un para ayer, lanza o primeiro, convirte. 42-56. Non entra, recupera Labodrama, lanza Labodrama, casi palmeo e canastra. Palmeo de Toño Martín e canastra, 44-56. Cuando Smith lanza de 3, non vale xa, 44-56 o remate da primeira metade. Imos facer un resumen desta primeira parte. O Fútbol Club Barcelona cometeu 13 faltas personales, mentras que o Clesa cometeu nesta primeira mitade tan só 8 faltas persoales. Podemos falar agora tamén dos anotadores, pero parece que os nosos compañeiros teñen unha entrevista preparada co adestrador do Clesa Ferrol, con Moncho Monsalve. No descanso do partido entre Clesa, Ferrol e Breogán, Caixa Galicia, que se chegou ao remate da primeira metade con 44-56 favorable ao conxunto barcelonés, conosco Moncho Monsalva, adestrador do Clesa. Moncho, por que as dúas técnicas? Bueno, la primera, la verdad es que la he provocado. He dicho al señor Sancha que por favor pitara, que está aquí para pitar, no para ver el juego. Creo que él tiene una presión psicológica. Insisto, a tiempo pasado puede parecer una excusa, o que soy una persona no deportista, o que no sé perder, pero el señor Sancha, en el partido con el Peñas de Huesca, además se reflejó en el acta al final del partido, vio que fue una provocación absoluta del público y ahí él se arrugó. Hoy su presión psicológica, es increíble que su padre lo haga venir aquí a este partido, cuando él sabe más que nadie cómo fue la provocación en Huesca y cómo se fue reflejado en el acta. Esa ha sido la primera, ahí la he provocado. La segunda, he venido a decir al señor Recuenco, por favor, dame tiempo para el cambio. No se dirija usted a mí. Y le he dicho, ¿y por qué no me voy a dirigir a usted? Y me ha pitado la técnica. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, ellos son en este baloncesto nuevo los que mandan y los que condicionan el juego. Esa segunda falta personal, cando Clesa estaba reaccionando y a 5 puntos do Fútbol Club Barcelona, pudo supoñer que Clesa chegara ao remate da primeira metade con diferencia de 12 puntos. Ha habido un momento, creo que anterior a esa técnica, ha habido un momento la acción diferente después, cuando estábamos a 5 puntos, teníamos la posesión de balón nosotros, no ha pitado la falta aquí a Nicel Labodrama y dando la canasta, ellos han ido a 8, más la técnica, a 5 a 8, más la técnica, ha dado la posibilidad de una posesión más de balón. Eso creo que la primera lo he jugado con todo el conocimiento de causa, ha sido un riesgo y una provocación, es algo que tenemos los entrenadores, pequeñas armas con los árbitros, que por desgracia cuando no ha pitado la primera técnica ha señalado dos faltas al Barcelona. En la segunda, sinceramente créeme que no lo merezco, además no lo entiendo, y cuando me he dirigido a él para pedirle por qué yo no puedo hablar con él, la segunda nos ha perjudicado porque es con un equipo tan importante, es dos tiros libres más la posesión de balón, es mucha ventaja. Pero insisto, en la primera lo he jugado las cartas, he perdido, pero la segunda ha sido injusta absolutamente. Sabemos que tes prisa por ir ao vestuario co teu equipo, solamente unha opinión moi rápida do novo xogador do Clesa, Danicet Labodrama, como está respondendo? Bueno, se ve que es un jugador que está un pouco fuera de ritmo con el cambio horario, es un grandísimo atleta como veis, y dentro hace mucho daño, por lo menos por el momento está provocando faltas. Yo creo que cuando se ponga más en forma y tenga la regla del juego, el estilo de juego del equipo, va a hacer esas faltas con canasta convertida por las cualidades atléticas. Espero que vaya bien. De acuerdo, muchas gracias, Moncho.
Temos agora connosco a Xoán Fernández, presidente do Clesa Ferrol. Presidente, como viu esta primeira metade que enfrenta o FC Barcelona? Bueno, eu vi un partido duro, con un gran equipo diante, e o noso que en determinados momentos non nos alegraron as cousas, pero eu coido que se está vendo un bon espectáculo, que o Barcelona é un gran equipo, ten homes que poden resolver por si solos, pero tamén o noso, como se descuiden un pouco, lles podemos ganar o partido, sempre cando os dous señores que están de gris non se alineen co Barcelona, que gracias a Dios son as imágenes a que poden estar dicindo a verdad do que aquí está sucedendo. O tapón de Nat Davis, así como as dúas técnicas, o noso entrenador, a personal de ataque de Saldaña, etcétera, etcétera, eso xa é un bagaxe demasiado importante para poder ganar un gran equipo que é o Barça, por parte de un equipo como o noso, que é o Clesa, que ten menos potencial, que xoga con unha gran ilusión para poder dar este espectáculo e poder quedar seus puntos en casa. Pero con dous homes así de gris vestidos, que se está salendo todo mal, eu non digo que sea adrede, todo rematadamente mal, difícil o vexo. Decía, nos comentaba Moncho Monsalve fai uns momentos que a decisión de mandar a Sancha, o fillo do presidente do Colexio de Árbitros, a apitar este partido, que era un erro terrible por parte do seu pai, do presidente do Colexio de Árbitros. Comparte esta opinión, Xoán Fernández? No, eu non comparto esta opinión. Eu penso que Sancha é un árbitro normal, que é xoven, pode ser bon árbitro, pero evidentemente eu creo que cando se pon nervioso os errores que comete son garrafales. Non poden pitarlle técnica a un entrenador que trata de cambiar un xogador da cancha cando é posesión de balón, porque lle pitou dobles a Seara. Automáticamente se pita e está pitando unhas dobles, o entrenador do equipo pode cambiar. Non lle pode pitar unha técnica, ese é un error de concepto da parexa arbitral. Penso que é un árbitro que está aí e hai que respetalo hasta o final. Ahora ben, o que eles nunca van a reconocer é que sin querer os pitaron mal. Non van a reconocer nunca, porque esta parexa ten ese grave defecto. Xa rematamos, Xoán Fernández. Solamente unha pregunta cunha contestación moi breve. Canto costou o Labodrama? $100,000? Pode chegar a eso dependendo da clasificación final que obtengamos. Pero non me importa o que costara. Por fin temos un pivo. Solo sabe xogar de pivo. É o que lle facía falta ao equipo. Pode ser bon, regular ou malo, pero é pivo. Non sabe tirar de 5 metros. Por que pivo? As mete desde debaixo coa xente colgada nele, colle rebotes. Eso era o que buscábamos, para poder enfrentarnos na dous con un pouco de posibilidades de quedar ben e non vernos involucrados nun playoff de descenso. De acordo, moitas gracias, Juan. Agora o segundo entrenador do FC Barcelona, Manolo Flores. Flores, como estás vendo, como viste estes primeiros 20 minutos de jogo? Bueno, penso que ha sido estes primeiros 20 minutos de moita tensión. Está o ambiente moi excitado, pero creo que nosotros estamos jugando con moita cabeza e con moito orden, e creo que eso é o que nos dá que vayamos delante do marcador provisionalmente. Un marcador que refleja un 44-56, 12 puntos favorable al FC Barcelona. De todas formas, hubo fases apretadas durante el partido. ¿Esperabais esta resistencia en Ferrol? Bueno, en parte sí, porque
por la circunstancia que está el Ferrol, ¿no? De que no anda muy bien, y entonces estoy seguro que todos los jugadores, toda la gente quiere estar bien con su público y rehacerse. Y entonces sabíamos que ellos iban a luchar, que iban a entregarse, y lo esperábamos un poco. La verdad es que está siendo como en un principio hemos pensado. Después de la derrota de ayer del Real Madrid, hoy, de perder hoy aquí, se os podría complicar la clasificación para jugar la Copa del Rey. De ahí que el Barcelona hoy no afloje el ritmo en ningún momento del partido. Sí, nosotros vamos a luchar a tope porque sabemos de que una derrota, pues, en un principio podía complicarse la vida y tener que obligarnos a ganar forzosamente el Cacao Lava en casa. Entonces, nosotros siempre salimos a ganar y hoy, pues, es un partido importante también para nosotros. Los enfrentamientos entre el Real Madrid y Barcelona, por lo de ahora, favorables al conjunto madrileño. Sin embargo, sorpresivamente, el Real Madrid pierde con equipos, en teoría, inferiores al Barcelona. ¿Qué pasa en esos choques entre el Real Madrid y el Barcelona? Bueno, yo digo que son partidos distintos porque son partidos de nervios, de rivalidad, en la que intervienen muchos factores. Y hasta ahora, pues, no hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, pero queda mucha liga y yo creo que en próximas enfrentamientos nuestro equipo va a estar a la altura de poder y de ganar al Madrid. De acuerdo, muchas gracias, Manuel Flores. Señalaronse a esta circunstancia e antes de que os comencemos e recordar como está o capítulo de anotadores. A primeira parte finalizou co resultado de 44 para Clesa Ferrol, 56 para o Fútbol Club Barcelona. Polo Clesa Ferrol, Manolito ayer un punto, Ricardo García 4 puntos, Nanicet Labodrama 10 puntos, Nate Davis 9 puntos, o máximo encestador do Clesa e do encontro, Loureiro 2 puntos, Etoño Martín 8 puntos por parte do Barcelona, Sibilio 4 puntos, Esmí 14 puntos, Ortiz 8 puntos, De la Cruz 3 puntos, Vilger 12 puntos e Epi 15 puntos. É dicir tamén que Epi tentou o lanzamento de triples en 7 ocasións, convertindo en 3. Cando vais comenzar xa a segunda parte. Segunda parte que xa deu comenzo, e balón para o conxunto ferroal. Lembramos a vantaxe, para o Fútbol Club Barcelona, 44-56, 12 puntos para o conxunto local. Recupera a posesión do balón o Barcelona, e solo Zabal con Smith, Vilger, Smith, Ortiz, media volta deste na zona e 2 puntos. O novo xogador de 19 anos, o xoven xogador do Fútbol Club Barcelona. Saldaña, Davis, despois dunha serie de amagos e de fintas deste lanzamento, non entra, recupera Ortiz rapidamente para Sol Zabal, Smith, e ese tapón de Ortiz, ese palmeo de Ortiz, convirte 2 novos puntos para o Barcelona. 44-60, 16 puntos arriba o Fútbol Club Barcelona. Labodrama e personal de Ortiz. O Clesa Ferrol sacou en pista nesta segunda parte o mesmo quinteto inicial que iniciou o encontro, é dicir, no base Mico Saldaña, nos aleiros Manolito Ayer, Ned Davis nos postos de pivot, Toño Martín e Labodrama, que contire agora un novo punto de lanzamentos de tiros libres. Por parte do Barcelona saliron a cancha Epi, Ortiz, Solo Zabal, Wilger e Smith. Segundo lanzamento de Labodrama, que tamén convirte. Epi, Smith, Wilger, Solo Zabal, Epi, lanzamento de 3 de Epi, non entra, rebote para Smith e personal. Personal de Saldaña. Será 2 tiros libres para Smith. É a segunda falta personal que comete o base do Clesa Ferrol, Mico Saldaña,
a primeira do Clesa nesta segunda parte cando Smith convirte o seu primer tiro libre. Vai ora señor Recuenco dalle o balón e Smith disponse a tirar o segundo lanzamento que tamén convirte. A diferencia agora no marcador de Clesa Ferrol 46, Fútbol Club Barcelona 62. Saldaña. Ayer lanzamiento de Toño Martín, balón para Solozábal. Smith y canastra de Smith. Balón longo para ayer, vaise para canastra, lanzamiento de este no entró por la acción de Ortiz. Ahora Smith con balón. Impediu perfectamente el Abodrama que ese balón entrase, pero ahora falta personal. Falta personal, parece ser que de Saldaña. Así pues, nuevos lanzamientos de tiro libre para el conjunto barcelonés que tendrá que hacer efectivos Ortiz. Dos tiros libres, sin ala o colegial. Primero lanzamiento de Ortiz, canastra. Disponse a efectuar o segundo lanzamento e canastra de Ortiz. 46-66, 20 puntos da vantaxe. Máxima conquerida polo Fútbol Club Barcelona ao longo de todo o partido. Toño Martín, Labodrama, Saldaña, ayer e canastra de ayer a pesar da oposición de Wilger, a torre o armario do Fútbol Club Barcelona. Solozábal. Smith. Epi. Lanzamiento de Epi, no entra. Rebote para Nat Davis ayer. Buscando a Labodrama. Saldaña, balón para Labodrama. E personal. Personal de Ortiz. E a cuarta falta personal do xoven pivo do Barcelona, Ortiz, que vai ser sustituído, parece, polo xogador Sibilio. Temos que decir que o Clesa nesta segunda parte non está moi centrado no seu xogo defensivo e en ataque está costando chegar hasta a canasta do Barcelona. Saque de banda agora favorable ao Clesa Ferrol, logo onde que Solozábal pisase a liña de fondo. Saldaña. Non hai compañero a quen combinar. Finalmente vira a volta de Nat Davis, non entrou. E ese palmeo de Toño Martín vai fora. A verdade é que non hai moito entendimento entre a mesa e os colexiados. Levaba media hora pitando a mesa o cambio solicitado por Aito García Reneses e o balón estaba en xogo. Pide agora disculpas o señor Recuenco na mesa. Cando se efectúa o cambio no Fútbol Club Barcelona, Sibilio entrará en sustitución de Smith. No, vai ser Ortiz o sustituído. Vai ser Ortiz o sustituído. E Sibilio, que se reincorpora ao xogo, deberase de voltar ao punto inicial onde se solicitou o tempo morto. En saque de banda favorable ao Fútbol Club Barcelona. Solozábal. Parellado con Saldaña. Nova interrupción no xogo por papéis que hai tirados na cancha. O xogo a falta de 16-39, o marcador 48-66 favorable ao Fútbol Club Barcelona. O xogo detido cando se está a limpiar a cancha. A zona onde se encontran situado a chamada de Mencia Ferrolán que compoñe os mozos e mozas do Colexio de Orfos da Armada, incondicionales do Clesa tanto nos partidos de fora como nos partidos da casa. Solozábal.
Sibilio, lanzamiento de Chicho Sibilio de 2 puntos. Nuevamente 20 puntos de avantaje. Balón para Matt Davis, abriendo hacia Toño Martín. Saldaña. As defensas plantexadas por os dous adestradores, por Aito García Renés, por Moncho Monsalve, por parte do Clesa Ferrol é unha defensa individual, por parte do Barcelona é unha defensa presionante, pero cambia tamén a zona según se desenrola o xogo. Agora collido Toño, colle un rebote, un refugo, vale a canasta de Toño Martínez e lle pita unha falta personal ao xogador Sibilio. 2 puntos conseguidos por Toño Martín e opción a un novo punto de tiro libre. 50-68, ainda 18 puntos da vantaxe para o Fútbol Club Barcelona. Lanzamento de Toño Martín e convirte un punto máis para o seu conxunto. Sibilio. Wilger. Emparellado con Labodrama. Non ten opción Wilger. Unha boa defensa que lle está facendo un novo fichaxe do Barcelona, lanzamento que non entra e recupera Sibilio. Lanzamento agora de Chicho Sibilio, tampouco entra, recuperou Labodrama rápido con Ayer, Saldaña, na Davis e personal de Sibilio. Personal de Sibilio, cando novamente se vai a mover o banco do Fútbol Club Barcelona, e será Juanico de la Cruz quen salte a cancha. Xa o balón en xogo, Saldaña, Labodrama, Saldaña, Nat Davis e personal de Wilson. É a terceira falta personal que comete o altísimo xogador do Barcelona, 2 metros 10 centímetros, é dicir que tamén que o Barcelona cometeu xa 18 faltas persoales, con Ortiz con 4, Sibilio con 3 e Wilger con 3. Aí teñen a Wilger, xogador que foi sustituído por Juanito de la Cruz. Balón que recupera o Fútbol Club Barcelona logo de que Solozábal robase a Toño Martín, pero o propio Chicho Sibilio se encarga de devolver o balón ao Clesa Ferrol. Labodrama, con Saldaña, Solozábal con el novamente. Intentaba combinar con Nat Davis, interpuxo C. Smith. El balón para o Barcelona novamente. Lanzamento de Solozábal que non entra, ainda que collera o rebote de la Cruz. Perfectamente colocado Manoli Toller, roubo o balón e Saldaña novamente tratando de colocar aos seus homens. Ayer. Toño Martín, lanzamento corto, rebote sin problemas para Juan de la Cruz. Sibilio, Epi, Solozábal de 3, non entra, Smith, tampouco entra, el rebote finalmente logo de que palmeara Labodrama para Saldaña. Nat Davis decidido hacia o aro, non entra esa bandeja que quiso deixar colgada Nat Davis. Smith e personal. Pasos ante os colexiados, pasos anteriores de Smith. 51-68. 17 puntos da vantaxe, a falta de 13 minutos e 47 segundos para o remate do encontro. Ayer, Saldaña. Ricardo García tentaba meter un balón para Labodrama, roubou o Barcelona, Epi, e non erra Epi e 2 puntos. Tempo morto que solicita o conxunto do Clesa Ferrol. Posesión del balón, no pases bombeados. La posesión de los niños hace 1-3-1. E play 1-3-1. No es posible, Nico, que vienes aquí. Aniceto, Otoño, nos agachamos. Aniceto, Otoño, you guys, ahí dentro, o aquí estamos. El balón
aquí y aquí. El balón entra dentro. Gol. El pivo. El base alero. El balón entra aquí dentro. Es Anicet y Toño. Y el lado opuesto a sobrecarga. ¿Está claro? Pueden ustedes ver escoitadas directrices que Moncho Monsalve sobre a pizarra lle daba aos seus xogadores. Sentimos moito que esas mesmas imaxes, ese mesmo son do banco do Fútbol Club Barcelona non poda chegar aos seus receptores, pero por expresa indicación do seu adestrador Aito García Reneses, isto non pode ser posible. Cando o balón en xogo para o Cresa, falta personal de Solozábal. A terceira falta personal que comete o base do Fútbol Club Barcelona Solozábal cando se aten o balón en xogo Cresa Ferrol por mediación de Mico Saldaña, que o deixa a Labodrama, que lle devolve a Saldaña, e agora é na Davis Saldaña, pero non encontra o sitio o de lanzamento o Cresa Ferrol. Lanzamento a canastra de Nat Davis que entra. Convirte Nat Davis 53-70, 17 puntos. Nun partido en que cando menos está demostrando un gran poder anotador por ambos os dous conxuntos. A falta de 13 minutos para o remate do mesmo 53-70. Cando intentaba erguerse Epi hacia canastra e os colexiados sancionan con falta personal de ayer. Cando un novo cambio no conxunto ferrolán, retírase Toño Martín e entra Ricardo García. Saque de banda xa efectuado polo Barcelona, Solozábal, Smith e personal de Juan de la Cruz. Non dudou o colexiado señor Sancha en anotarlle a falta personal a de la Cruz por bloquear en movimento o xogador do Cresa, Saldaña. Ricardo García. Saldaña novamente colocando os seus compañeiros. Ten totalmente desmarcado a Nat Davis. Intento lanzamento de tres e canastra de tres puntos de Nat Davis. Perfectamente desmarcado da marcaxe do seu oponente, anotou tres puntos que sitúan o marcador nun 56-70. Lanzamento de tres horas de Chicho Sibilio e canastra de tres puntos do máximo anotador de tres do conxunto do Barcelona. Repetición do lanzamento de tres do Cresa. Vemos a Davis como se vai da marcaxe perfectamente de Epin. Totalmente desmarcado, convirte tres novos puntos para o seu equipo. Xa en vivo, novamente o Cresa logo dunha canastra do Fútbol Club Barcelona, marcado, moi marcado por Sibilio Solozábal, foi se da marcaxe, combinou con Labodrama, este para Nat Davis e personal. Personal de San Epifanio, de Epi segundo, dous tiros libres de Nat Davis. Marcador e 56-8 para logo de que Nat Davis convertirse o seu primeiro lanzamento. Efectúa o segundo, non entra, o rebote para Juan de la Cruz. Solozábal. Parexado con Saldaña, Solozábal sigue co balón, Epi, Chicho Sibilio, Smith, non entra a media volta de Smith, Saldaña rápido para Ricardo García, Smith roboulle perfectamente o balón. Solozábal de la Cruz personal. Personal de Saldaña, clara personal do base do conxunto ferrolán. E a cuarta falta personal do base Saldaña. Decir que Barcelona leva 21 faltas personales, pero tamén temos que decir que Cresa Ferrol, o equipo que mellor porcentaxe eleva nos lanzamentos de tiros libres, errou neste encontro en 10 ocasións os intentos de lanzamentos. Cando Juanito de la Cruz, pivo do Barcelona, ha fallado o seu primeiro lanzamento e convirte o segundo, marcador 57-76 a prol do Barcelona.
Saldaña subindo xa o balón. Labodrama. Saldaña. Nat Davis, lanzamento de tres, moi difícil, e canastra de Nat Davis. Ca oposición da marcaxe dun contrario, e dende bastante máis alá da liña de 6-25, anotou tres novos puntos para o Cresa. Super Nate, como se lle conoce en Ferrol. O novo, de novo repetido, lanzamento de tres, materialmente encima de Lepi, dende moi alá da liña de 6-25. Tres puntos para o Clesa. Ahora dos nuevos puntos para o conxunto do Barcelona. Sitúan o marcador en 60-78. 18 puntos da vantaxe para o cadro de Aito García Reneses. A falta de 10 minutos para o remate do partido. Ayer, que canasta máis bonita de Manolito ayer. E novo o xogo detido logo de que resbalara Juan de la Cruz. Balón xa en movimento para Solozábal. Smith. Solozábal, Smith. Marcado por Ricardo García, non entra, palmeo. Balón finalmente para Rico Saldaña. Rápido ayer. Labodrama lle roubou por atrás o balón Solozábal. Sibilio y Smith totalmente libre de marcaxe. Dos nuevos puntos para Barcelona. Ricardo García, Saldaña, Labodrama, el personal de Smith. Personal de Smith por agarrarle o brazo a Labodrama. Un máis un, sinalan os colexiados. Labodrama deberá de afrontarse novamente co aro rival. De 13 lanzamentos de tiros libres que efectuou, Labodrama conseguiu o seu objetivo en 5 ocasións e de novo ha volto a fallar. Pero é Nat Davis o que collía, o que lanzaba, pero un novo fallo no lanzamento do Clesa. Davis, que nesta segunda parte conseguiu xa tres lanzamentos triples de 6 veces que intentou. Canastra agora de Chicho Sibilio, cando novamente vai haber cambio no Fútbol Club Barcelona. A torre blaugrana, Wilger salirá de novo a cancha. Cando ayer consigue no medio dos pivotes do Fútbol Club Barcelona unha nova canasta. Vemos novamente repetida a última canasta do Fútbol Club Barcelona de Chicho Sibilio. De la Epi, lanzamento de Epi de tres, non entra. E balón favorable ao Clesa Ferrol. Epi tentou o lanzamento de dende atrás da liña de 6-25 en 9 ocasións e conseguiu o obxectivo tan só en 3 ocasións. Labodrama para ayer moi ben. E canastra de ayer, está facendo dano ayer cas súas entradas por ese lado da cancha. Dúas entradas consecutivas para marcar canastra por debaixo das torres do Fútbol Club Barcelona. Balón agora para Juanito de la Cruz. Personal. Personal e efectúase agora o cambio. Salirá Wilger, xogador canadiense de 24 anos que mide 2,10 m en sustitución de Juan de la Cruz, 31 anos, 2,03 m, o xogador argentino pero nacionalizado español. A que teñen vostedes nas súas pantallas agora. Cortou perfectamente Toño Martín un balón que iba dirixido a Chicho Sibilio. Aí os aficionados do Colexio do Arfós da Armada que non perden o alento en animar o seu conxunto. Smith, lanzamento de tres de Solozábal, non entra. Recupera Epi para o seu equipo. Solozábal, Wilger, Smith. Unha combinación moi rápida e moi bonita de case que todos os... de casi que todos os xogadores do seu equipo, que finalmente Smith convertiu en dous novos puntos. Vemos a repetición da xogada. Epi, Solozábal, Wilger, Smith e este que convirte.
Nuevo cambio, no conjunto Ferrolán. Y salió Loureiro en sustitución de Labodramo. Ricardo García que se va hacia canastra. El personal de Wilger acaba de entrar y cometer falta personal. A cuarta falta personal do pivo do Barcelona. Wilger también ten cuatro faltas personales. Ortiz, tres faltas personales. Ibilio, solo Zabal e también de la Cruz. Decir que ahora las tarefas de dirección no Clesa Ferrol as vainas facer o xogador o escolta do Clesa Ferrol Manolito ayer xa que se sentou no banquillo o base Mico Saldaña. No entró el segundo lanzamiento de Ricardo García, recolleu el rebote. Nat Davis e convierte dos nuevos puntos para su equipo, 69-84. A falta de 7 minutos para el remate. Sibilio de 3, no entra. Rebote que recupera Oclesa rápidamente para Manolo Ayer. Espera, llegada de compañeros, Loureiro. Nuevamente Ayer. Toño Martín. Loureiro. Ayer estaba pidiendo balón Nat Davis, lanzó Toño Martín a dos puntos. Nat Davis estaba en situación de tres puntos pidiendo insistentemente el balón. Solo Zabal. Wilger. Y espectacular tapón de Nat Davis. A falta de 6 minutos y 20 segundos para el remate do encontro. Marcador de 71-84, 13 puntos arriba para el Fútbol Club Barcelona. Sibilio atrás para Epi, lanzamiento de 3, no entra. Recuperó Wilger, no, Smith, perdón, pero los colegiados sancionan fuera de banda favorable a Clesa Ferrol. A cara seria de Aito García Reneses que ve cómo conjunto Ferrolán está cortando distancias. O público totalmente vaciado con su equipo animando sin cesar desde el primer minuto de encuentro. Nat Davis, lanzamiento de este, no entra. Solo Zaba al cobalón, contraataque rápido. Balón atrás, muy bonito para Chicho Sibilio. E ainda que tiña oposición de Nat Davis, conquiere dos nuevos puntos para su equipo. 71-86, 5 minutos y medio para el remate del encuentro. Ricardo García, Toño Martín. Ayer intentaba combinar con Nat Davis, meteu a man San Epifanio, esa que de banda para Oclesa. Loureiro, lanzamiento de 3 de Loureiro, no quiere entrar o balón. Y Wilger realmente intratable, debajo de los tabuleiros, recupera para Barcelona. Smith que no entra, nuevamente Ayer con balón. Lanzamiento de Ayer, no entra Nat Davis. Y canastra de Nat Davis. Nuevamente 13 puntos no marcador, cuando vaya a haber doble cambio no Clesa. E cambio no Barcelona, retírase Ayer, entra Saldaña. Retírase Ricardo García y entra Labodrama. Por lo conjunto barcelonista, retírase Smith y entra en su sustitución Ortiz. No quiere tener problemas Aito García Reneses. Y saca o seu 5 de gala a pista. Xogando solo Zabal no base, Sibilio Yepi, no saleiros y Ortiz y Wilger debaixo dos taboleiros. Personal ahora de Loureiro. Saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. Solo Zabal, Ortiz, Sibilio, Epi. Solo Zabal, Wilger, Labodrama con él. Personal. Personal de Labodrama, meteu a man. A cuarta falta personal do novo xogador do Clesa Ferrol, do African Labodrama, que neste primeiro encontro que xoga co Clesa Ferrol parece que non está aún o seu xogo non está moi de acordo co que están facendo o resto dos seus compañeiros, e cando unha vez máis o Clesa Ferrol non pode loitar polo rebote. Canastra que consigue Chicho Sibilio.
Clavodrama. Busca compañero. Loureiro. Toño Martín. Loureiro nuevamente. Lanzamiento de Loureiro. No entra. Y Wilger sin problemas. Balón longo, muy longo. Para Chicho Sibilio, que convierte dos nuevos puntos. Ya se fue nuevamente Cresano. Marcador 73-90. 12-7 puntos de avantaje para el conjunto azulgrana. A falta de 3 minutos y 40 segundos para el remate del encuentro. No hay nada imposible en baloncesto, pero muy difícil lo ten Oclesa para tratar de superar estos 17 puntos que os separa del FC Barcelona. Personal ahora favorable. Oclesa Ferrol dispara de lanzamientos. Anicet Labodrama. Lanzamiento de un más un. Efectúa el primero lanzamiento. No entra. Rebote para Toño Martín. Qué pena que no entrase ese balón. Es personal de Epi. Es la cuarta falta personal del jugador internacional de Barcelona, de Epi, cuando Toño Martín se dispone a lanzar los tiros libres correspondientes. Convierte o seu primero lanzamiento. Cuando Barcelona va a hacer un nuevo cambio, lanza ahora Toño Martín y convierte. Smith preparado nuevamente para volver a cancha. No quiere Aito que los seus jugadores se relaxen no campo y que prima que xoguen siempre con mismo ritmo. De ahí los cambios constantes que efectúan. Wilger, el canastra de Wilger. Saldaña para Loureiro, que se va muy bien a marcarse los seus jugadores. E vale a canastra. Wilger meteu a man por arriba do aro contrario. E canastra para Oclesa. Cambio nos dos consultos. Restírase Epi, entra Smith, vaise Loureiro. E entra novamente Manolito Ayer. Solo Zábal. Buscaba Wilger o bloqueo, fuese perfectamente Saldaña del balón para Wilger. Smith. Y escapa Selle a pelota Ortiz, de saque de banda para Oclesa. Saldaña, ayer, Davis. Y se colga materialmente Noalo. Espectacularmente Anicet Labodrama. E dos nuevos puntos para Oclesa. 79-92 a falta de 2 minutos 27. A repetición da xogada. O pase de Saldaña. Ayer este combinará con Nat Davis. Balón para Labodrama. Vaise perfectamente de solo Zabal con codazo. Y espectacularmente dos nuevos puntos. Retírase ahora con un fuerte aplauso Anicet Labodrama. Entra en la su sustitución Ricardo García. A falta de 2.22 para el remate. Do partido 79-92 favorable a Barcelona. Anicet Labodrama sentouse no banquillo con su gesto na cara de muy canso. Parecenos que a segunda última falta personal acometeu a propósito. Recordemos que Anicet leva en Ferrol desde o pasado miércoles. Elevaba 15 días sin entrenar a baloncesto. Polo cal o xogador encontras en estos momentos bastante cansado. Balón xa en xogo para Oclesa. Nat Davis, lanzamento de tres. Non entra, quedouse corto, recupera o propio Nat Davis. E canastra. Deixou caer limpiamente o balón no aro contrario. E dous novos puntos que se anota Nat Davis. Novamente balón para Oclesa ayer. Mandaba de seguir Nat Davis, pero este que machaca literalmente a canastra contraria. 1 minuto 46 segundos para el remate del partido, 83-93, 10 puntos de avantaje. No entra tampoco ese balón, pero recolle o rebote Ortiz. E nuevamente pon las cosas no sé un sitio, 12 puntos para Barcelona. Saldaña, ayer.
Saldaña levanta el lanzamiento de este muy fuerte, entra el balón. 10 puntos de ventaja para el Fútbol Club Barcelona, 85-95. Smith, no entra el balón, es personal. Personal, creemos que de Manolito ayer, no, de Saldaña. Personal de Cal Saldaña y vale canastra. E a quinta falta personal do base do Clesa Ferrol de Mico Saldaña. Sale en su lugar o capitán do Clesa Ferrol, Miguel Louleiro, cando os colexiados están dicindo que va la canasta, polo tanto, hai un lanzamento adicional para o xogador Smith. Increíblemente o colexiado dá como válida a canasta, non entrou o balón. Si o noso realizador, no. O colexiado señor Sánchez di que non entrou o balón, non entrara o balón, no aro contrario, pero o colexiado principal, señor Recuenco, empeñábanse en dar por válido ese balón, esa canastra fantasma do Fútbol Club Barcelona. Dos lanzamentos para Smith. Smith lanza o primeiro, non entra. Disposto a facer efectivo o segundo. Convierte tamén o seu segundo lanzamento. A falta de un minuto para o remate do partido. 85-97, 12 puntos arriba o Fútbol Club Barcelona. Nat Davis, lanzamento de 3 de David Smith. Meteu o pé, desequilibrou a Davis. Polo tanto, agora... Ha dado dos tiros libres. Polo tanto, tres, agora... Tres tiros. Intencionada. Intencionada pitou a falta de Smith sobre Nat Davis. Convirte o primeiro Nat Davis, 86-97. Convirte tamén o seu segundo lanzamento, 87-97 no marcador. Un tiro libre máis para Nat Davis e convirte, 88-97, 9 puntos da vantaxe para o Fútbol Club Barcelona, 55 segundos para o remate do partido. O Barcelona a conxelar o balón, presión do Clesa, ten que buscar as personales, personal de ayer. Un máis un para o Barcelona. Solozábal efectuará lanzamento de un máis un a falta de 48 segundos. 88-97 no marcador. Lanzamento de Solozábal que convirte. Dispora, polo tanto, de outro lanzamento. 10 puntos arriba o Fútbol Club Barcelona. Lanzamento de Nacho Solozábal e convirte. 11 arriba o Barcelona a falta de 45 segundos. 88-99. Terá que buscar o Clesa os lanzamentos de 3 puntos de Nat Davis. Aí está. Lanzamento de Davis, non entra. Peleaba polo rebote o propio Neidis con Smith. Balón que roubou Ricardo García. Lanzamento de Davis. Tampouco entra. Faltan 27 segundos, 88-99. Cando conquire canasta Ricardo García. Que balón máis pelexado polo Clesa. Marcador de 9 puntos arriba para o conxunto visitante. 90-99 a 21 segundos para o remate do partido. Un partido que, polo apretado do marcador nos últimos compases, está cobrando unha emoción e unha vistosidade que non tivera nos primeiros compases desta segunda metade. 11 segundos, 90-99. Lanzamento de Chicho Sibilio que convirte. 3, lanzamento de 3, 3 puntos para o Barcelona. A falta de 2 segundos, 90-102, lanzamento de ayer non entra. 90-102, 12 puntos de avantaxe para o conxunto barcelonista. O remate do partido, 11º encontro deste grupo, 9º partido de liga deste grupo impar, que rematou co resultado de 90-102 favorable ao Fútbol Club Barcelona. E aquí poñemos punto final esta transmisión que fixemos dende o pabellón municipal da Malata. Adiante Santiago San Marcos.